Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 22 de julio. La 1 menos 5 y a estas horas, pues las pérdidas en las bolsas europeas pues son mayores que en la apertura, especialmente en las bolsas periféricas, con el IBEX cayendo un 1,50%. Si esperábamos que el acuerdo europeo pues fuera a salvar al IBEX de seguir siendo pues uno de los peores de Europa, pues estamos muy equivocados. Como vemos, nada de nada, no ha sido capaz ni de romper el lateral y tenemos que seguir vigilando esta directriz alcista porque en caso de pérdida pues habría que andarse con cuidado. No ha sabido aprovechar absolutamente nada. El DAX aún aguanta, aún está lejos del soporte que estaría aquí en 12.990. Pero en el mínimo de la sesión ya ha llegado a estar a 70 puntos, tan solo de lejos. Vamos a ver qué pasa. El euro sigue fortísimo, este sí que ha capitalizado el acuerdo. Insistimos en que creemos que el acuerdo está totalmente amortizado en bolsa, aunque en divisas sí que parece que al euro le ha beneficiado mucho. Ojo, porque estamos en 1,1567. La subida empieza a ser muy seria y hay por ahí algún broker que otro que opina que gracias a ese acuerdo y gracias a la mutualización de deuda que va a tranquilizar al inversor extranjero, el euro podría terminar subiendo hasta 1,20 posiblemente. Los bonos fuertes, dando la contrapartida inversa habitual a las bolsas, en Wall Street, pues flojos, menos adivinen quién. Ya lo han adivinado, pues el Nasdaq, que este es el único que está en positivo de todos. Los demás, pues bajadas moderadas. En el S&P 500, menos 0,29. Y bajadas fuertes en el Russell de pequeñas compañías, menos 0,76. El oro imparable, fortísimo, en máximos de mucho tiempo atrás. La plata más fuerte aún. Esta noche la plata ha llegado a saltar el tope máximo que puede subir en un día en la bolsa china de futuros. Y los bonos americanos, pues también fuertes. Todos los sectores europeos están a la baja. Especialmente llamaríamos la atención sobre automoción, que cae un 2,12% debido a los malos resultados de la firma Valeo, que está cayendo cerca de un 8%. Esto ha acelerado la pérdida en automoción, aunque como podemos ver, realmente todos los sectores están a la baja y no se salva absolutamente ninguno. Sigue el miedo al virus como factor principal de debilidad en la jornada de hoy. Al mercado parece que le ha afectado mucho el hecho de que alguien tan habitualmente, tan demagogo como es Trump, ¿no? Con todos los respetos, pero es que es un modelo de eso, pues cambiara de opinión y tras estar todo el virus diciendo que el virus se iba a evaporar en el aire, que no pasaba nada, que tal, que es igual. Ayer de repente reconoce que va a empeorar la situación y que recomienda que todo el mundo se ponga la mascarilla, pues claro, viniendo de quien viene, pues el mercado se ha asustado, porque se teme que las cosas estén bastante torcidas, ¿no? Además, nuevos casos de virus en Australia, nuevos récords, mejor dicho, en Australia, en varios sitios. Y Australia ya ha reconocido que se despide de un 0,75% en el Producto Interior Bruto, que se lo va a quitar de las previsiones que tiene actualmente, y eso es lo que ya le está haciendo daño el rebrote. Es decir, ya no es una hipótesis que el rebrote generalizado que tenemos del virus pueda dañar a la economía, ya no es una hipótesis, es una realidad. Ahora lo que falta saber es cuánto es lo que se va a perder. Este es el principal factor bajista del día, pero además hay otro que, bueno, lo consideramos algo más anecdótico, pero los mercados a veces, pues estas cosas durante unas horas sí que le hacen caso. Un oscuro incidente en el consulado con un incendio por en medio, un enredo de mucho cuidado, parece una película de espías, de verdad, en el consulado chino en Houston, en Estados Unidos, y con los americanos diciéndole a los diplomáticos chinos que se fueran del consulado, con papeles confidenciales por allí dentro. Bueno, el lío padre, se ha originado un incidente diplomático muy grave, los chinos han contestado que consideran un ataque a su soberanía intolerable, que van a cerrar, si Estados Unidos no retrocede y vuelve a mandar a los diplomáticos de Houston a su sitio, que van a cerrar el consulado de Estados Unidos en Wuhan. Y bueno, pues el mercado temporalmente se ha asustado un poco por este incremento de la tensión, pero ya saben que este es un factor que no creo que ahora mismo tenga capacidad de mover mercado, pues más allá de este rato que estamos viendo ahora.
El sector petrolero también tiene muchos problemas, con una caída del 1,99% debido a las bajadas del petróleo de menos 1,57% por un dato de inventarios del Instituto Americano del Petróleo, API, que no han gustado. Hoy además se dará el dato general de inventarios. También las bolsas europeas están sufriendo el hecho de que Refinitiv, que es un poco quien lleva la voz cantante en los cálculos de cómo son las previsiones para los resultados europeos, para esta campaña de publicaciones en la que estamos ahora. Bueno, pues en Europa Refinitiv ha bajado del menos 56,2% de caída que esperaba en los resultados de las compañías europeas, del menos 56,2% al menos 58,6%. Eso solo en una semana. Evidentemente, pues esto no parece muy esperanzador tampoco. Y por último, pues comentar que la tecnológica Snap está cayendo un 8% en el fuera de horas, con preapertura ya a estas horas, debido a sus malos resultados. Ahora, antes de la apertura, va a haber más resultados y no olvidemos, como factor permanente de fuerza alcista, ya lo ven, es el único índice importante de todos los futuros que seguimos que está alcista, pues que el Nasdaq le basta con poco para poner a sus FANG en marcha y arrastrar todo el mercado. La distorsión es brutal, es enorme. En portada tienen puesto el balance que ha dado Bank of America de lo que hacen sus clientes durante la semana y ahí se ve como los clientes están comprando ETFs y vendiendo los valores que componen los índices. Es decir, compran índices y venden los valores, aunque hay más proporción de comprar índices, con lo cual se retroalimenta este fenómeno cada vez. Esos valores que son los que más ponderan, que son los FANG, pues cada vez ponderarán más si seguimos comprando ETFs y vendiendo los valores que están dentro, ¿no? Es un poco, por menor cantidad, eso sí, es un poco lo que hay. Es el S&P 500 Disney, pero de momento pues es lo que hay. Esto es muy parecido a la burbuja del 98-99, aunque es diferente. Allí entonces era todo vale en tecnología, ahora son más bien unos pocos valores. Es parecido, pero no igual. Y si algo aprendimos en el 99 es que burbujas de este tipo se pueden mantener durante mucho tiempo. Ahí el que se precipitó le cazaron porque siguió subiendo, subiendo, subiendo a ritmo de 30% anual. El 97, el 98, el 99, principios del 2000 sabíamos que era una burbuja de locura, pero le costó mucho pincharse. Así que ojo y prudencia. Gracias y lo analizamos todo más despacio, como siempre, en la crónica de cierre.